Posiblemente porque aquí había quienes habían tenido algún estudio y especialidades en la materia electoral. Esa pudo haber sido una buena razón para elegir al ITAM y afortunadamente me tocó participar en ello. Fundamentalmente, platicar cuál era el origen de los artículos del COFIPE, qué razones estaban detrás de cada uno de los artículos, cómo había evolucionado su interpretación. Esas fueron las situaciones específicas que se desarrollaron en ese trabajo. Afortunadamente, las bases y las especialidades que en lo personal he tenido en esta materia son las que sin duda coadyuvaron y fueron un factor importante para poder estar en el IFE. En ese tipo de cargos es importante tener las trayectorias enlazadas siempre con las personalidades que toman decisiones respecto de esos nombramientos. Paradójicamente, aunque hice una tesis de derecho electoral con la que me titulé aquí en la licenciatura en 1991, no imaginé estar en la posición de consejero por muchas razones. Gracias a muchas personas y a la confianza pues de quienes estaban participando en la vida pública y de amigos en general, es que recibí esa oportunidad. Bueno, en la medida en que la vida pública y la vida política se ha hecho más plural, el IFE ha entrado en un círculo innegable obviamente de controversias, ha entrado al círculo de crítica. No es como a finales del siglo pasado, de la década pasada, en la que el IFE gozaba de ciertos grados de protección, tanto del sector público en general, como incluso de otros actores privados, como los medios de comunicación. Hoy, el IFE, como todas las instituciones públicas, también es sujeto de controversias, es sujeto de observación por parte de los ciudadanos y además tiene que entrar de lleno a ciertas situaciones de la vida pública, como por ejemplo el hecho de que tenga que debatir y que tenga que luchar por los recursos que necesita para su adecuado desempeño. Entonces, ese es el ambiente en el cual va a entrar a la elección de 2012. La responsabilidad que tiene que afrontar es la de ser un árbitro con credibilidad para la elección de 2012 y sobre todo con responsabilidad y sensibilidad. Realmente la contribución que cada persona puede hacer al instituto consiste en tener un desempeño sobre todo muy sobrio de su trabajo, particularmente si se está en el encargo superior. El debate se ha orientado más a generar condiciones de equidad en la vida democrática. Y la equidad constituye un concepto muy amplio que trae distintas aristas de controversia. La equidad desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista de la presencia en los medios, desde el punto de vista de la igualdad de condiciones de acceso a los distintos espacios de comunicación pública y de comunicación política. Sí es cierto que a partir de la elección de 2003 no se cuestionan elementos de limpieza electoral, sino se cuestionan elementos de equidad. La pregunta hacia el 2012 tiene que ver con justamente
un replanteamiento de las condiciones de equidad y que haya además normas mucho más equilibradas en términos de tratos a otros actores políticos, incluyendo tanto a los partidos como a la radio y la televisión. Lo que tiene que hacer es ser claro y consistente con las decisiones que va tomando. Es curioso, pero en realidad varios libros de ciencia política o de economía sí son para mí fundamentales, y algunos de filosofía. Realmente, yo te diría, libros de Max Weber no pueden faltar, libros de Václav Havel no pueden faltar. Y fundamentalmente diría que son los que debo tener siempre a la mano.